irregularidades en sala de navegación en Baracoa. Denuncian varios de la sala de navegación de Texas en esta ciudad de Baracoa la falta de aire acondicionado en ese local y la mala calidad del servicio allí prestado. Señalan los mismos, sale del mes de octubre del año en curso, la sala no cuenta con el servicio de aire acondicionado, lo cual hace insoportable la permanencia en el lugar, usuarios, más personas que acuden allí a realizar cualquier tipo de servicio. Argumentan que el personal que labora en el mencionado centro no tiene ninguna explicación al respecto, tocando quejas y reclamos ante la dirección de esa entidad estatal, recibir ninguna orientación sobre el problema, cual va acompañado de la falta de conexión en dicha sala, alegando las autoridades encargadas, trata de un problema nacional, causando el enojo y malestar de la población, da cuantiosas y severas críticas de la calidad del servicio de Internet, cual, ellos refieren, debería ser suspendido totalmente. Por estas razones, van a Texas y al Estado cubano las irregularidades planteadas que una respuesta adecuada a los afectados, reportó Randy Caballero Suárez, independiente. Denuncian responsabilidad empresa alimentaria en Baracoa. Denuncia Olga Reyes Camejo el mal trabajo y la irresponsabilidad de la empresa alimentaria de la panadería La Playa en esta oriental ciudad de Baracoa. Olga Severa, el 13 de octubre del año en curso, el pan vendido a la población en la mencionada panadería, estaba en la calle Primero de Abril por la canasta básica, no cuenta con la calidad requerida para su consumo, tratándose mal elaborado, ácido y grasa, que la empresa alimentaria tiene acción al respecto, presta explicación alguna a los consumidores, lo cual catalogan como una falta de respeto al pueblo. Argumenta Olga que en reiteradas ocasiones han vendido el pan con marcas de mordidas de roedores, cuales están dentro de ese establecimiento estatal, que ante las quejas de los consumidores por el peligro que esto representa para su salud y vida, la administración alega no lo quieren, que no lo compren, que ese es el pan que hay, causando dicha irresponsabilidad, ojo, y el comentario de los consumidores, cuales que la empresa alimentaria, cada unos pocos metros de esa panadería, no hace nada al respecto. Reyes Camejo, 43 años de edad, en la calle Patricio Lugumba, número 11, acusa a la empresa alimentaria y a la administración de la panadería La Playa, responsabilidad, la falta de respeto a la población. Yo, Sandy Caballero Suárez, está independiente. Denuncian, fora, pago a obreros alimentarios en Baracoa. Denuncia que Aidis Lambera Costa, la demora en el pago del salario a los obreros de la empresa alimentaria de esta oriental ciudad de Baracoa. Aidis, trabajadora de dicha entidad estatal, cree que a pesar de estar fijada la fecha de pago para el día 5 de cada mes, hasta el día de hoy, está efectuado, dando la dirección de esa empresa, la demora se debe a problemas en la confección de las nóminas de pago y al retraso de la provincia de Guantánamo, para el mensual. Argumenta Miraidis, entrada el día 13 del presente mes, esta dependencia, estaba en la calle Primero de Abril, se le informó a los trabajadores el salario a cobrar el mes presente, que ha penalizado la empresa haber cumplido el plan mensual con exceso de gastos, cual debía ser revertido, debía de trabajarse más y mejor para eliminar los gastos y el costo de producción. Lambera Costa, de 49 años de edad, en la calle República número 102, a la empresa alimentaria y al Poder Popular, estas irregularidades que atentan contra el obrero alimentario, reportó Randy Caballero Suárez, periodista independiente. Denuncian quejas por mal trabajo de empresa eléctrica en Baracoa. Denuncia por Lady Silante Frometa, mal trabajo desarrollado por la empresa eléctrica de este oriental municipio de Baracoa. Lady Acevera, del día 10 del mes en curso, reportó a dicha entidad estatal la falta de fluido eléctrico en su domicilio a causa del desprendimiento de la rama de un árbol que provocó el cable que transmitía la electricidad a su vivienda se reventase. Y hasta la fecha, de solución a ese problema, dar de poseer una familia con ancianos y pues de edad, llegando a la dirección de esa empresa,
municipio solo existe un carro para dar solución a todas las quejas. El vehículo está trabajando en sus malas condiciones técnicas para tratar de dar solución cuanto antes a todas las quejas presentadas por la población. Existían 11 quejas de afectaciones anteriores a las realizadas por él. Argumenta Orleidis, a esta situación, fue el Poder Popular, planteó su situación, siendo la misma respuesta de dos funcionarios de ese órgano de gobierno. Darte Prometa, de 38 años de edad, de la localidad rural de Sabanilla, a la empresa eléctrica y al Poder Popular por la demora en el restablecimiento eléctrico, las molestias causadas a la población afectada. Por todo, Randy Caballero Suárez, independiente. Miembros del Centro de Derechos Humanos Juan Pablo II agradecen la nueva reestructuración de la Alianza Democrática Oriental realizada recientemente, el nombramiento de Francisco Luis Manzané Ortiz, senador nacional del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Yo, esta tarea, a pesar de lo difícil a causa de la situación de acoso, represión y encarcelamiento que el régimen cubano mantiene para la oposición interna y el pueblo de Cuba en general, da a cabalidad con todo el honor que la interesa a favor de la libertad y la democracia del pueblo de Cuba. Además, agradeció a los hermanos del Directorio Democrático Cubano su apoyo incondicional por la confianza depositada en él para esta labor. De todo modo, un agradecimiento a Rolando Rodríguez Lobaina, dirige la agencia de audiovisuales Palenque Visión, cargada de la realización de documentales sobre la realidad cubana. Pisa, a los miembros de su organización, a Isabel Poveda Silva, a Álvarez Marrero, a Disley Rodríguez Ramírez, Ramón Miguel Aguilera Rodríguez y Alejandro León Velázquez, también ocuparon diferentes cargos dentro de la alianza. Son Randy Caballero Suárez, independiente. La hermana, he terminado. Un saludo y que Dios la bendiga. Le paso a Manzanés.